Hola amigos, en este tutorial semanal vamos a aprender a hacer cualquier tipo de tonalidad de piel y no se olviden que esto se le puede aplicar un bake para que quede más óptimo. Para empezar vamos a ir acá a la pestaña de shading con el objeto seleccionado y le damos New y aquí vamos a comenzar a utilizar una serie de nodos, ¿no? Con Shift A se agrega, ¿no? O sea que le doy Shift A y este va a ser un mix RGB. Color Ramp y esto todo lo vamos a seleccionar con Shift, le vamos a dar Shift D para duplicar, lo movemos abajo, ¿no? Luego vamos a agregar acá un Layer Weight y vamos a comenzar a conectar, ¿no? Entonces acá va a ser el Facing con el Factor, acá va a ser el Color con el Factor. Y acá va a ser el color con el base color, ¿no? Entonces, primero aquí vamos a invertir esto, vamos a mover el blanco todo a la izquierda y el negro hacia el lado contrario, ¿no? Si esto le damos Control Shift y clic, nos va a mostrar, digamos, cuál es el área de influencia, ¿no? Y este le vamos a ir un poco más. Acá le damos control shift clic para volver a cómo está el material, ¿no? Vamos a agregar un nodo de ambient occlusion y vamos a conectar el AO con el factor acá, ¿no? Vamos a conectar acá color con el factor también y este color con el color 2, ¿no? Si esto le damos control shift clic sobre este nodo de aquí lo que nos va a hacer es controlar las áreas donde casi no llega la luz, ¿no? O sea, sería, por ejemplo, acá en medio de los pectorales y en medio de los abdominales, ¿no? Eso tiene que estar en vista previa para que se mire, ¿no? Le damos acá de nuevo control shift clic. Ah, para eso tiene que tener un addon habilitado acá en Edit Preferencias que se llama Node Wrangler, ¿no? Eso lo va a permitir hacer esta vista previa, digamos, del color, ¿no? Y bueno, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a buscar en internet cualquier paleta de colores. Podría ser esta. El color base lo vamos a agregar acá, ¿no? Y aquí en la parte de acá abajo vamos a agregar en color 1 el mismo color, pero un poco más oscuro. O sea, aquí, pero le bajamos el tono, ¿no? Y acá en color 2 ponemos el mismo color, pero más claro. Por ahí podría ser, ¿no? Y como este es un material piel, no necesita tener especular, ¿no? Porque no tenga esa parte de brillo. Y si le vamos a agregar un poco de surface, más o menos así. Si queremos cambiar un poco la distancia, la cantidad de samples y ya es cosa de ir como jugando con esos valores hasta que se tenga la tonalidad que uno quiere, ¿no? Así que bueno, eso sí es todo. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en el siguiente tutorial semanal. Hasta luego.